Hola, hola chicos y chicas, bienvenido al canal Desastre. Acabo de pescar este carbonero que en inglés se llama saice, algo así. Y bueno, yo creo que es mi tercer trofeo de este tipo de pez, o cuarto. Por eso no lo doy tampoco, además que es un pez que abunda mucho. ¡Ugh! Y bueno, he conseguido un 0,1% de esto de las destrezas. Estoy ya casi al 95, bien, sin la rima. Quiero hacer este trocito de vídeo con algunos de los trofeos que he ido pescando, pero no son importantes ni nada. Por poner algo, por subir algo. Y os quiero poner el pez, claro, la ubicación y con lo que se ha pescado. Bueno, hay uno que no es trofeo, uno no es trofeo, uno es una cosa que me hizo ilusión, porque como no lo tenía todavía, y es un pez que yo creo que considero que es un poquito raro, por lo menos para mí, la primera vez que lo pescaba, pues me hizo ilusión. Entonces, venga, vamos a ver. Estamos aquí en el pozo de 55 metros. Aquí ando por aquí. Pronto voy a dejar de jugar. Pronto voy a dejar de jugar porque yo lo que quiero es llegar al 100% de destreza. Mira lo que estoy usando, ¿veis? ¿Cómo dejar los carretes, los peces, esto? Madre mía. Vamos, el carbonero, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los fletanes y los bacalaos y todo eso, madre mía. Te dejan todo tiritando. Y bueno, esto es lo que estoy usando hoy. Llevo una hora y algo. Porque me ha tenido un bacalao me ha tenido un ratito. Y bueno, si no, llevaría una hora más o menos. Pero he pescado una cosilla. También lo voy a poner. A ver, ¿cuánto llevo? Una hora y 7 minutos más o menos. Sí, una hora. Lo primero que pesqué fue un calamar. Digo, oh, vamos bien, ¿no? Vamos bien. A ver si piso el trofeo. Pero de momento aquí no sale trofeo ni nada. Aunque, bueno, no hay spoiler, no voy a hacer spoiler. Y tal. Y bueno, tenemos este, ¿vale? Ya habéis visto con lo que lo he pescado. Y nada. Que os tengo que contar eso. Que cuando llegue al 100% de destreza y me compré una de las cañas que hay, que es la última. Por tenerla, por capricho, porque no la voy a usar, porque voy a dejar de jugar aquí. No sé si entraré más veces o no, pero vamos, que no me interesa mucho, porque de tal manera es un come coco. Yo prefiero estar aquí en ir a la pesca pequeña. Digámoslo así. Me entretengo más, prefiero pescar 20 peces en una hora que no uno que tardar una hora, por muy grande que sea. No quiero estar ahí todo el rato. El castigo que le mete al carrete, al equipo y a todo, no es rentable, casi, yo qué sé. Yo no lo veo muy rentable. Estarte tirando una hora como mínimo con un pez medio grande, mira este. Mierda este. Es muy abundante este carbonero. Lo bueno, el del trofeo lo he pescado, he lanzado, y cuando he llegado a 10 metros por ahí. O antes, incluso, creo. O por ahí, 10 metros por ahí. Ya estaba. Digo, que esto es tan grande, no sé. Bueno, tan grande. Estoy acostumbrado a no pescar así tan a poca profundidad. Algo que tiras un poco. Y era esto el trofeo. Macho, también un poquito de ilusión. Y bueno. Que ya os digo, que yo prefiero, como ejemplo, por ejemplo, aquí. Pescar varios de peces. Y aunque sean pequeñitos, si voy pillando mis trofeos y eso. También si. Aunque no pesques de los grandes, quiero tener los que tiran los más peligrosos, los fletanes y esas cosas. Pues también quiero pescarlo, pero aunque sean pequeñitos, que no me tengan. Por tenerlo en la foto así de las capturas y eso. No por mérito de trofeo, sino por tenerlo desbloqueado. Es que en el cuadro de capturas. Mira. ¿Y este? ¿Dónde salió este? Bueno, pues aquí le tenéis el marrajo, o sea, dinero. Qué bonito es. Por Eagle, es en el nombre en inglés que tiene en el juego. Y nada, mira, bueno. Así que sean todos. ¿Veis?
Aunque tarde un poquito más también. Que bueno, estás 5 minutillos con un pez. Lo veo lógico, 5 o 10 minutillos, pero una hora. O ni siquiera media hora. 15 minutos ya lo veo abusivo. Pero una hora, 2 horas con un pez. O dos, tres, yo qué sé. Y el castigo que le mete al carrete y todo eso, que no son baratos, ¿eh? Que son carísimos. Y no. Yo no lo veo esto lógico, vamos. Ya sabéis que yo siempre os lo digo. Siempre que puedo, os lo digo. Que no. Y lo que me aleja del juego. Que luego el juego es un juegazo. Pero claro, quien quiera quedarse ahí una hora o dos, pues hace bien. Es su entretenimiento y le gusta y eso. Y hace sus vídeos si quiere hacerlo. O no, o para su disfrute, para estar tiempo. Pero yo es lo que siempre digo, que para mí, no sé, prefiero eso, poco, bueno, poco, aunque sean poquitos, pero que no me destrocen el equipo, o que no me tenga luego cuando pesque uno, una hora detrás de él, y luego a lo mejor no le pilla, o te rompe algo, o el carrete se te, vamos, te lo deja tiritando, o el sedal, o la caña. Hombre, está claro que es cuando pescas varios, desde luego. Pero varios son varias horas de una otra, así cuando pesque y eso. Yo no sé. Es lo que me echa a mí del juego. Más o menos. Porque si no, si fuese a lo mejor esos 5 o 10 minutillos, aunque sea grande, pues vale. Vale. Pero no una hora o media hora. O qué. Yo lo veo mucho. Veo mucho tiempo y para mí, por lo menos, el juego este para mí no es. Porque con respecto a los grandes. Y tampoco tan grande, que a lo mejor un fletán de 40 kilos te tiene un buen rato, ¿eh? Aunque tengas la mejor caña y el mejor carrete del juego, te tira un buen rato con él y espera que tengas hilo suficiente. O tiempo suficiente, por si te tienes que ir. O te entra un apretón. Yo qué sé. ¿Cómo lo harán esto que se dan 3-4 horas con un pez? Que no sé cómo lo hacen. Dejarán ahí a un dedo automático, o yo qué sé, o algo. Algún automatismo, pero que lo malo es que lo deje tensado y se caliente el hilo y se parta, o yo que sé, o te das tanto que te deje sin hilo y te parta el hilo, la caña, yo que sé cómo se la apañarán, no sé cómo lo harán, la verdad. Ni quiero, bueno, si sí quisiera saberlo, desde luego, porque si a lo mejor algo que me facilite a mí, pues bueno, lo dejo ahí en modo AFK, que AFK es dejarlo ahí sin estar tú, como yo que sé. Pero vamos, que no es mi meta así estar tiempo con un cacharro. Mira, casi 2 kilos y no tiene la etiqueta. Esto dan céntimos por él. Yo no los tiro, porque de todas maneras creo que antes de 250 peces me iré, claro. Y entonces cuando llegue al puerto eso, pues los vendo. Y no tendré de 250. O sea que todos los vendo. Yo todos los vendo. A no ser que llegue a 150 y me quede tiempo. Tenga tiempo yo por. Y eso. Y entonces voy tirando los que no tienen etiqueta. Que les quedan centimillos. Pero mientras tanto, no tiro nada. Hay hueco, lo dejo ahí. Aunque sean 3 céntimos lo que te den. Por 3 céntimos. Lo que sea. Me da igual. Todo es todo. Que todo suma. Y nada, que os dejo con los demás vídeos. Este lo he pescado el último de los demás. No, bueno, no sé si pescaré alguno más. Pero ya haré yo cuando edite. Son 4 o 5 cosillas, ¿vale? Y nada, que no quiero ser pesado. Muchas gracias por verme. Cuidad mucho. Saludetes. Bueno. Pues otro carbonero de estos. No es muy grande, pero ha tirado mucho. Se ha puesto muy tonto. Lo tenía a 10 metros. Ha venido tirando algo, ¿no? Pero estaba a 10 metros y de repente se ha vuelto loco. También la caña, el carrete lo tengo también bastante tocado. Y será por eso. O habrá veces que tiren más, que sean más pequeños, no lo sé. Pero otro trofeo. Ayer pillé otro que hice también. Grabé este un trocito de vídeo. El de la intro y hoy otro. Pero más pequeño, creo que es. No me acuerdo. Ahora no me acuerdo si este es más pequeño que el otro. Pero bueno. Me gustaría pescar azul ya que estoy pescando. Es que esto es pescado mucho. Bueno, mucho. Tres o cuatro, no que sé. Cinco. Pero ninguno. No, azul no he pillado todavía. No sé cuántos kilos se da. Y a lo mejor ni me he acercado al peso que necesitamos para eso. Pero ya que me están picando tanto de esto, ya necesito un azul. Quiero un azul. En fin.
Venga, vámonos. Estoy aquí, en el pozo de 55 metros, sigo aquí, no me he ido de aquí, no me voy. De momento, quiero pescar mis pececillos pequeñitos, aunque le están picando grandes, me ha picado también, he pescado un pequeño, un bicho de esto, un tiburón de esto raro, pero vamos, que no, de 30 kilos por ahí. El cebo es... Sigo, ahora estoy con Rosita. Sigo con Rosita. Por si se tira un calamar o algo, yo qué sé. Y a ver por qué de esto ni rosa. Hay otro tema, pero no hay rosa de esto. Qué raro, ¿no? Y en fin, el carrete ya está también el pobrecito para arrastre. Arrastre máximo. Está para arrastre. No tanto, pero bastante. Y bueno, que ya está. A ver qué voy sacando más. Iré metiendo eso, lo que quiero hacer. Los trofeos que vais sacando por aquí, en otros lados, no van a ser grandes, ya os digo yo. Y nada, y con lo que lo estoy pescando. En el sitio donde lo estoy pescando, con que lo estoy pescando. Con lo que lo estoy pescando. Y ya está. Vale.
Me he quedado. Hola, hola. ¿Esto qué? No sabía que había estas cosas por aquí. Cangrejo pardo, no sé qué. Orden de calificación aceptada, pesca marítima. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué? ¿Qué he pescado yo ahora mismo esto? ¿De dónde ha salido? ¿Esto existe? No me... Ah, creo que sí lo había visto, me parece. Es un pez que no tenía. Un pez, bueno, un cangrejo. Pero me ha pillado sorpresa. No me acordaba que sí es verdad que hay uno de estos. Lo que se no había pescado todavía. Ya. Me quedo un poco sorprendido. De todas maneras, no dan apenas. No sé tampoco. ¿Esto qué es? ¿Una especie de trofeo o qué es esto? Este símbolo, es que no tengo ni idea. No sé. Me quedo un poco. Todavía me estoy. Que no sé qué significa esto. Este símbolo aquí del galardón este. Especie rara. Ah, porque una especie rara. Pero vamos, así de este color, ¿no? Cuando pesca un pez raro, un super trofeo de otra manera, ¿no? Bueno, y tan rara que llevo tiempo jugando. Hace un mes por ahí a esto, más o menos, o algo menos. Y no lo había pescado nunca. No tengo ni idea. Madre mía. Qué cosa más rara. A ver, ¿cómo es por aquí? ¿Tubo escape? ¿Cómo está el tubo escape? Oh, no tiene tubo escape este coche. Madre mía. Qué bonito, ¿no? Y qué chulo. Pues bueno, me quedo con la sorpresa y lo dejo aquí. No sé qué es esto. Bueno, sí sé que es un cangrejo pardo, pero vamos, que no había pescado nunca. No sé. Cuando meto lo espera. En fin, mantener. Vale. Eso, mantener espacio. Pillarlo. Estamos. Sigo en el mismo sitio de. Donde he pescado hace un momento un trofeo de caballa. Y con lo mismo. ¿Dónde está esto? Aquí. Esto, con la misma historia. La misma historia de siempre. Qué raro. Madre mía. Está loco esto, ¿no? ¿O qué? En fin. Pues nada, seguimos con la cosa. Si veo algo, pido algo bueno, ya lo pondré en este vídeo que resumen, bueno, resumen. Recopilación de algunos trofeos. Con. En el sitio donde se ha pescado. Y con lo que se ha usado, claro. Claro está. Qué raro el bicho este, ¿no? En fin, cangrejo pardo. Bueno, seguimos.